ánimo, Andresito. Que te vaya bien, hijo. Sí, mamá. Y ya me voy. Y recuerda que debes saludar bien a todos. Ajá. Tengo que saludar bien, tengo que saludar bien. Ay, ojalá que todos sean buenos conmigo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Quién eres tú? Ah, ya sé, eres el niño que se mudó al Faro de la Punta, ¿no? ¡Ay, qué clase de niño es este! ¡Ay, qué pena! Como el pescador me saludó tan de repente, me asustó. Y no lo pude saludar como es debido. Pero de ahora en adelante lo saludaré bien. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Yo soy... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¿Y qué fue eso? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¿Grosero? Oye, dicen que un niño se mudó al Faro de la Punta. Sí, ya sé. ¿Cómo será, Mariana? Ojalá que sea una niña. Buenos días, Mariana y Anita. ¡Buenos días, Julián! ¿No han visto a Pedro? No, no lo hemos visto. ¿Cómo? Ya se había ido a la escuela cuando fui a buscarlo. ¿Ah, sí? Entonces puede ser que ya esté en el aula. ¿Qué fue eso? Se tropezó con nosotros y ni siquiera pidió perdón. ¡Es demasiado! Tiene razón. ¡Miren! ¡Ese es el niño de hace rato! ¡Es verdad! Oye, ¿qué fue lo que te pasó hace un rato? ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, ¿qué les pasa a ustedes? ¡Es ese niño! Es que ese niño... ¿Lo conoces? Bueno, sí, mi mamá me contó que se llama Andrés y vino a radicar aquí. ¿Andrés? Sí. Él vino corriendo y chocó contra nosotros. Uh-huh. ¡Es cierto! ¡Es un maleducado! Pues es que, bueno... Bien, niños, bien. A sentarse en sus lugares. ¡Sí, maestra! Hoy ha llegado a esta escuela de Cabo un nuevo compañero. Por ser hoy primer día del nuevo trimestre, quisiera que se presenten y se saluden cada uno. ¿Andrés? Te presento primero a Pedro y a Julio. ¿Qué te pasa, Julio? En este lado están las señoritas Anita y Mariana. ¿Qué les pasa a ustedes? Ahora, Andresito, tienes que saludar a los compañeros. ¿Qué pasa, Andrés? ¡Maestra! ¡Es que ese niño no sabe saludar! ¡Es cierto eso! ¿Qué significa eso? Es que hace un momento se tropezó con nosotros y... Bueno, es que seguramente no pudo pedir perdón porque él estaba huyendo de mí. Porque yo lo asusté en el bosque. Sí, me puse así la máscara y... ¡Seguramente fue por eso! ¡Sí! Bueno. Entonces yo saludaré primero. Me llamo Yolanda. Llámame Yoli. Si se portan bien, soy suave y buena. Pero sé enojarme cuando se portan mal. Ahora ya podrás saludar a Andrés. Pues yo... ¿Todavía no? Sí, maestra, yo puedo saludar por él. Me llamo Andrés y vivo en el Faro de la Punta y además... Pedro, no seas entrometido. Cada uno tiene que saludar sin la ayuda de nadie. Bueno, está bien.
Como es el primer día, Andrés está un poco nervioso. Así es que esperemos a que se tranquilice. ¡Sí, está bien! Bueno, pues siéntate, Andrés. Hoy vamos a aprender a saludar bien. Entonces... primero le toca a Julio. ¿Bien? Sí. Buenos días, Julio. Muy buenos días, maestra. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora le toca a Mariana. A ver, salúdame. Hola, maestra, buenos días. Buenos días, Mariana. Al saludar, ¿cómo te sientes? Al saludar me siento muy bien. Es verdad, uno se siente muy bien cuando saluda a alguien y cuando es saludado por alguien. Ahora le toca a Andrés. Buenos días, Andrés. Buenos días. Andrés, trata de saludar hablando más alto. Buenos días. Oye, Andrés, ¿pero por qué demoras tanto? Hay que saludar así. Yo te voy a decir... ¡Buenos días, maestra! ¿Ya te fijaste? ¡Pedro! Yo voy a saludar. ¡Pedro, no seas así! ¡Pedro, no te dije antes que el saludo se hacía sin la ayuda de nadie! Está bien. Entonces, después del recreo, vamos a salir al jardín. Como hace buen tiempo, podemos cantar y practicar los saludos afuera. ¡Sí! ¡Ay, qué mala suerte! La maestra se molestó conmigo. Yo solo quería ayudar a ese niño. ¡Ay! ¿Por qué será que no puedo saludar bien? Quisiera saber el por qué. ¿Por qué estás triste? ¡Ay, maestra! Es que... no puedo saludar bien. Andresito, quería hablar de eso contigo. La verdad, yo tampoco podía saludar bien cuando era niña. ¿Qué? ¿Usted tampoco? Así es. Cuando era pequeña yo era muy tímida. Pero con la práctica llegué a saludar bien. No te preocupes por eso, Andresito. Porque vas a poder hacerlo en poco tiempo. Debo practicar mucho. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, flores blancas. ¿Qué tal? Ay, buenas tardes, flores rojas. ¿Qué tal? Ya estoy pudiendo. ¿Qué tal, mariposa? Hola. Ay, ya casi puedo saludar. ¡Hola, nubes! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! Ay, ¡ya puedo! Ojalá pudiera saludar a mis amigos así. Pajarillo que vuelas allá arriba. ¡Hola! ¿Qué estará haciendo ese niño? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Apresúrate! ¡Ven! ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Ven! Bien, ahora sí ya estamos todos. Entonces vamos a saludar cantando entre dos personas. ¡Ah! ¡Qué increíble! Oye, ¿tú vas a primero cantar? Lo haré yo con Anita. Anita, contéstame a lo que yo canto. ¡Sí! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? Yo me llamo Yolanda y tu nombre me dirás. Yo me llamo Ana. ¿Me harías el favor de tomarte conmigo hoy? Sí, ¿cómo no? Entonces diré adiós. Y yo le contesto adiós.
Ahora les toca a Mariana y a Julio. ¡Sí, maestra! ¡Sí! A ver. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Yo me llamo Mariana y tú tu nombre me dirás. Yo me llamo Julio. ¿No quiere usted tomar el té conmigo hoy? Sí, ¿cómo no? Entonces diré adiós. Y yo contesto adiós. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Ahora les toca a Andrés y a Pedro. Anda, ¿Qué? ¡No voy a cantar con eso de ninguna manera! ¿Qué estás diciendo? Desde hoy tienes que ser un buen amigo de él. Pedro, tú cantas primero. ¿Qué? Pedro, canta. ¿De acuerdo? ¡Ay, sí! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Yo me llamo Pedro y tu nombre me dirás. Yo me llamo Andrés. ¿Haría usted el favor de tomarte conmigo hoy? Sí, ¿cómo no? Entonces diré adiós. Y yo le contesto adiós. ¿Qué es? Andresito, tú sabes saludar muy bien. ¿Qué te parece si esta vez lo haces con más ánimo? Esta vez comienza Andresito. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Yo me llamo Andrés y tú tu nombre me dirás. Yo me llamo Pedro. ¿Me haría usted favor de tomarte conmigo hoy? Sí, ¿cómo no? Entonces ahora diré adiós. Y yo le contesto adiós. Maestra, ¿sería usted tan amable de dejarme saludar a todos? ¡Ah, claro! ¡Si tú quieres! ¡Claro! 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 A ver, yo me llamo Andrés y vivo en el Faro de la Punta y quisiera ser su amigo. ¡Claro que sí, Andrés! ¡Claro que sí, queremos ser sus amigos! ¡Hola, don Pancho! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Han regresado con el niño del Faro de la Punta? Sí, este niño se llama Andrés. Sí, claro. Y viene del Faro de la Punta. Así es, señor. Me llamo Andrés. ¿Ah, sí? ¿Así te llamas? Pues yo me llamo Francisco y todos me llaman Don Pancho. Seremos amigos, ¿eh? Ya somos amigos, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya somos amigos! ¡Ah! ¿Entonces ya somos amigos? ¡Ah, muy bien! ¡Sí! ¡Ay, es el barco que viene por Andrés! ¡Nos vemos mañana, Andrés! ¡Adiós! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós, Andrés!